es un programa que ha dado mucho al país con muy poquito dinero. Un niño requiere no solamente que lo cuiden, un niño requiere amor, un niño requiere espacios recreativos. No es el dinero. Pues yo no me siento capaz de estar al cuidado de los niños, que las abuelitas tenemos otras actividades que hacer y no podríamos hacernos cargo de los nietos. Aprenden muchas cosas que uno no les puede enseñar en casa y es más, en casa luego uno no tiene tiempo. Bueno, pues como protesta para exigir recursos, educadoras llevaron estancias infantiles pues hasta el Zócalo capitalino. La plancha del Zócalo se convirtió en una gigantesca estancia infantil. Quiero hacerle una petición a nuestro presidente, que si realmente queremos cambiar a México, lo tenemos que cambiar desde la cuna. Nuestro presidente dice que nuestro programa sigue, pero verdaderamente aún no sabemos cuáles son los lineamientos que vamos nosotros a cumplir para continuar con el programa. A lo que nosotros verdaderamente nos preocupa mucho son ellos, nuestros pequeños. Dos meses han dejado de recibir los recursos que recibían. 950 pesos por cada niño inscrito y que asistiera por lo menos 15 días en un mes. O sea, se les da su desayuno, su colación, su comida y el cuidado por 8 hasta por 10 horas. Entonces realmente es un programa que ha dado mucho al país con muy poquito dinero. 950 pesos vienen siendo como 42 pesos, algo así por día. O sea, ¿quién cuida a un niño por 42 pesos que le está costando al país? Y sobre la propuesta del presidente de que el recurso se les entregue directamente a las madres de familia, no están en contra, pero le hacen una recomendación. El beneficio se va a hacer llegar a las mamás, es excelente. Ojalá que encuentren el mecanismo para que ese beneficio realmente sea aplicado al fin que es el cuidado y atención de los niños y de las niñas de México. Que ese bono sea directamente dado a los padres, pero que solo se cambie en estancias infantiles. A la protesta también acudieron las abuelas, aquellas a quien el secretario de Hacienda delegó la tarea del cuidado de los niños. Las abuelitas tenemos otras actividades que hacer y no podríamos hacernos cargo de los nietos. Creo que a veces nosotros podemos cuidarlas en casa, sin embargo, en las estancias tienen la formación las maestras para poder ayudarles. GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, advierte que la materialización del recorte a las estancias infantiles fortalecería estereotipos de género que colocan a la mujer al cuidado obligado de los niños. De acuerdo a sus cifras, del total de niños entre 0 y 6 años, el 51.2% ya son cuidados por sus abuelas y solo el 11.3%, es decir, uno de cada 10, asiste a estancias infantiles o guarderías públicas. Estoy en desacuerdo en que quieran cerrar las guarderías porque es un apoyo muy grande para la mamá que trabaja. De 7 de la mañana a 1 de la tarde, fueron replicadas las actividades que a diario se hacen en las estancias infantiles, con imágenes de Julio César Montes. Para Imagen, Abraham Nava. ¿Quiere ser usted una parte de Nicolás? La, 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 la. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.